Acabamos la quinta vez que grabo este bendito video. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estén súper bien. Yo soy Ana Díaz y bienvenidos a mi canal. Como podrán haber visto por el título que está por aquí abajito, el día de hoy les traigo un haul, nunca he podido con esa palabra, pero básicamente les voy a enseñar lo que me compré. Estas compras fueron por mi cumpleaños y ya que en verano siempre hacen como un buen de descuentos de rebajas súper buenas, aproveche. También les quiero decir que en este video nada más les voy a estar enseñando las cositas, pero si quieren que haga otro video donde ya me lo pongas, les enseño bien, les modele un ratito, coméntenlo aquí abajito, porque si hago ese video ya creo que sea con muchísima más dedicación, algo un poco más especial que se enfoque en enseñarles la ropa, cómo se ve y todo eso. Por cierto, estamos grabando en un nuevo fondo. Ya hemos tenido tres fondos, que es el de la sala donde casi siempre grabo, el de mi cuarto, que es donde grabé la video reacción, y este. Entonces coméntenme igual cuál les gusta más. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con los pantalones. El primero que tenemos aquí es este, que es color como vino, un rojo un poco oscuro. Es de American Eagle. Y oigan, les tengo que confesar que mi marca favorita para pantalones es American Eagle, porque siento que son muy exactos con las tallas, ¿sabes? O sea, si eres doble cero, vas a ser doble cero en todos los pantalones. No con otras marcas que en unos eres 2, en otro eres 4, en otro eres 0. Y saben lo que sea, horrible. Entonces, compré estos, que no necesitan mucha explicación. Están muy bonitos, están muy suavecitos y me encantaron. Ya necesitaba unos que no fueran negros, blancos o azules. También de American Eagle tenemos estos jeans negros que, oigan, de verdad se convirtieron en mis jeans favoritos. O sea, mi mejor amigo ya tiene como 10 veces que me dice como: te he visto con esto 4 días seguidos. En la mayoría te voy a comprar pantalones nuevos. Pero no, es que son muy cómodos, son high-waisted, o sea, son pantalones súper, súper altos y eso me encanta. Creo que te hace sentir como más cómoda con lo que te pongas. Son pegaditos porque yo amo los jeans que son pegados. Y igual los tengo en doble cero, son American Eagle, mis favoritos, me fascinaron. Ahora les contaré una triste anécdota, y es que yo ya necesitaba otros jeans blancos, unos nuevos, y quería que fueran rotos, pero solo en las rodillas, no sé si ya los han visto. Y busqué en American Eagle, pero justo me dijeron como: no, ese modelo ya lo tenemos agotado. Entonces tuve que buscar en otras tiendas, y en la única en la que los encontré, qué loco, ¿no?, fue en H&M. Entonces son estos jeans blancos que aquí están rotitos, como pueden apreciar, en la rodilla y abajo. Pero este no me gusta tanto porque, como pueden ver, esto está un poquito más largo que esto. Entonces lo doblo para que sea más parejito. Estos son talla 8, o sea, 8, 8, 8. Yo soy doble cero y estos son 8, está muy loco. No me encanta H&M para jeans, pero igual es buena marca, están bonitos, me gustaron. Sí me quedan un poco grandes, pero ya no había más tallas, o sea, más chicas, y necesitaba estos jeans, entonces los llevé. Igual son altos, pero no son tan altos. Y no sé, me gustaron. En H&M también aproveché para comprar estos como pants o yoga pants. No sé, es que están muy cómodos, son negros, son sueltitos, se estiran. Tienen estas cositas que lo hacen todavía más tierno. Y abajo son como pegados, ¿saben? O sea, para que quede sueltito y luego pegado justo en el tobillo. Entonces están súper, súper bonitos. Estos los tengo en la talla 6. O sea, todo está como súper descuadrado, pero bueno. Y son estos. Y como ya algunos de ustedes sabrán, American Eagle y Pull&Bear son mis marcas favoritas. Y no sé por qué se me ocurrió ir a Pull&Bear hasta el final, cuando ya casi no tenía dinero, pero alcancé a comprar estos pantalones que ahorita están muy de moda. No sé por qué, yo usé unos muy parecidos en mi cumpleaños. Y son estos, que son como pantalones formalones, pantalones de vestir. Son blancos con rayas azules y rojas. Son muy largos, yo creo que los voy a mandar a cortar. Y abajo son como acampanados, ¿saben? Un poquito más grandes, más abiertos. Y están muy, muy, muy bonitos, ¿verdad? Ay, no sé, me encantaron. Oigan, esto cuenta como un completo porque no solo es como pantalón, también es playera. Es un overall súper bonito. Y para los que no me siguen en Instagram, yo en mis stories siempre les subo mis outfits para que ustedes puedan inspirar o simplemente ver y todo eso. Entonces ya lo habrán visto porque ya me lo he puesto. Pero sí, es un overall, no es completo, no, o sea, no es de pantalón. Son shorts. Y está muy, muy, muy bonito. Adelante tiene como esto que lo hace todavía más tierno. De verdad, estoy como enamorada. Y tiene un diseño como de desgastado, un poco roto. Entonces aquí tiene esta cosita. Y en la parte como de hasta abajo están como los hilitos sueltos, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que quieren dar a entender, que está desgastado. Igual aquí se ve como rotito.
Y de verdad está muy, muy, muy cómodo. Yo creo que fue de mis favoritos. Y no me lo quería llevar, pero al final fue como, vamos a probar. Y hoy queda encantadísima. Lo compré en H&M. Y ahora hay que continuar con los shorts. Primero que todo tenemos este que es como negro, súper básico, no tiene gran cosa. Lo compré en H&M y no es tan alto, o sea, es un short negro normalito. ¡Ay, está demasiado tierno! Luego tenemos este que también es de H&M, es simplemente un shortcito normal con rayas negras y blancas. Y no sé, creo que ese diseño lo hace ver demasiado, demasiado tierno y como demasiado bonito y demasiado... no sé, inocente, se lo hace muy, muy, muy bonito. Otro básico, porque Ana siempre compra de todo, pero nunca lo básico. Son estos shorts blancos, que pues sí, no tienen gran cosa, son blancos. Y son high-waisted, eso fue lo que me encantó, porque otra vez a mí me hace sentir mucho más cómoda. Más estoy como en la playa, o en bikini, traje de baño, me gusta que me cobran la pancita. Entonces, que los haya encontrado high-waisted estuvo súper bien. Igual son de H&M. Y sí, no tienen gran misterio. Otros shorts negros. Otra vez tenemos shorts negros, pero estos son rotos. O sea, de aquí. Y eso los hace como muy bonitos. Y estos son muy altos, de verdad, son muy altos. O sea, pueden ver, esto empieza aquí y acaba hasta acá. O sea, son shorts demasiado altos. Y de atrás son un poquito cortitos para que por si da calor, el aire se asome por ahí. Pero están muy bonitos. Igual son de H&M. Y sí, a mí que fueran súper, súper altos. Y unos que no fueran de gym, porque pues, porque no, ya tenía muchos como ajustados, un poco apretaditos. Estos son más sueltos, más ligeros, más cómodos. Se me hace como súper onda, como hippie, como la vida es bonita. No sé, se me hacen súper, súper bonitos. Tiene como estos hilitos que tienen pompones chiquititos. Y están muy bonitos, de verdad, están muy, muy bonitos. Están súper, súper, súper cómodos de H&M. Ahora sí, continuamos con la parte de arriba. Empecemos con American Eagle porque son poquitas cosas. Primero tenemos esta playera que está como súper cómoda y ligera y no está tan gruesa. Entonces para los días calurosos o cuando no te quieres poner algo como tan llamativo, tan formal, algo un poquito más casualón. Eso está perfecto y no sé, me encantó el estampado. Yo creo que el estampado fue lo que me llamó así de, anda, cómprame. Pero sí, está súper, súper, súper bonita. ¡Esta fue mi compra favorita! Es esta playera que, oigan, de verdad, me fascina, me fascina, me fascina. Adelante tiene como esta cosita, que es como el escote, pero lo vas cerrando conforme lo quieras y haces un nudo con esto. Y además tiene como esto, este bordecito que, no sé, la hace demasiado, demasiado tierna. Es blanca con rayas negras y rojas. Y en la manga es como abierta, que eso, la verdad, no soy fan de esto, pero en esta playera, ay, no sé, se ve perfecto. Las mangas son abiertas, como pueden ver, y tiene igual esto, que está como cosido aparte. No sé, está muy, muy, muy bonita. Y de verdad, esto y el jean negro es como wow, 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 wow. Fueron las mejores compras que hice. Luego tenemos esta, que es menos alegre, pero sigue siendo muy, muy, muy bonita. Es como cafés. Vino tinto, no sé, tiene un color bastante rarito. Tiene flores, es transparente, pero tiene algo que, de verdad, yo no veía esto desde que era chiquita, porque antes mis playeras de chiquita pues, eran así. Tiene como esta camisita para que no se te transparente todo. Y está súper bonito, de verdad, es un detalle que le da como un super plus porque no se te ve todo. Pero yo no veía esto desde que era chiquitita, chiquitita, chiquitita. Pero bueno, sí, es esta playera, está muy, muy, muy bonita. Igual las mangas son como abiertas y tienen esto, que son como, no sé, con que lo cosieron después. Está bonita, está bonita, me gustó mucho. Y vamos con las de H&M. Oigan, de verdad, esto fue una gran, gran decepción, porque está súper bonita, o sea, de verdad, me encantó el diseño. Es como amarillo, pollo, o sea, de verdad, súper llamativo, como de, mira, me estoy aquí. Con rosas, o sea, está muy, muy, muy bonito. Pero a ver, les voy a contar. Yo ya iba saliendo de la tienda porque ya me había gastado el dinero y me quedaban como 315 pesos por ahí. Y esta playera cubría lo que me quedaba exacto. Entonces, pero yo ya me tenía que ir. Entonces la agarré, ni siquiera pude ver la talla. La agarré y fue como de, cruza los dedos, ojalá que te quede y vámonos. Pero no me queda, o sea, de verdad, aquí se me sale todo, les juro, se me sale todo. Luego no he encontrado dónde amarrarle, o sea, fue un total desastre. Yo creo que se la voy a regalar a mi gemela hermosísima. Pero sí, es esta, lamentablemente no me quedó, pero pues está muy bonita, a mí me gustó mucho, sinceramente. Esta está un poco
poquito más formalona, no tan casual. Tiene estos tirantes como negros y el resto de la playera, camisa, es blanca. Entonces está súper, súper bonita, pero esto sí ya es por si quieres vestir un poco menos informal. Y no sé, me gustó muchísimo. La vi y dije como, esa tiene que ser mía. Esto ya lo había visto en muchísimos outfits, pero no estaba segura de si a mí se me iba a ver bien o si iba a encontrar este diseño. Pero sí, sí lo vi y está muy bonita. Es una camisa, yo le digo como la camisa de oficina, porque sí tiene un diseño como, ¿qué te llevarías a una oficina? Pero es, no sé, el corte está como raro, porque aquí está como largo, o sea, no sé cómo explicarle, está como ovalada la camisa, o sea, no sé si lo logran apreciar, pero no es como sería una camiseta normal, está un poco ovalada, redondita, y está muy, muy, muy bonita. Y no necesariamente te lo tienes que poner para algo formal, ¿saben? Igual, esto con unos jeans blancos y ya le dije, está muy, muy, muy bonita. Me encantó, me encantó, me encantó. No saben cuánto estoy buscando esta. Está súper tierna, tiene como rayas azul clarito y blanca. Así es off shoulders, creo que es así, no me acuerdo la verdad. Si estoy mal, por favor, corríjanme en los comentarios. Pero es para que los hombros te queden como descubiertos. Entonces te queda algo así, la playera súper tierna, súper coqueta. No sé, está muy bonita. Y en las mangas no son totalmente largas, te quedan como aquí. Y tienen como esto para que les hagas un moñito. Entonces todavía más tierna. Está un poquito larga, pero no importa. Está muy, muy, muy bonita, muy, muy bonita. Y de verdad me fascinó, me encantó, me encantó, me encantó. Tenemos esta que es rosita bebé, como rosita clarito, no sé, está muy, muy tierna. Tiene en la parte de adelante esto, que no sé cómo decirlo, no sé cómo se llama, pero está muy bonito. Yo creo que es como el point de la playera, lo que, no sé, lo que te hace quererla, lo que te llama la atención. Es como un cosido, no sé, está muy, muy, muy bonito. Y tiene igual listones con pomponcitos al final. Y también es para que te deje los hombros descubierta, lo cual me fascina, se me hace un toque demasiado tierno. Acá es como pegado, ¿saben? Para que todo esté suelto, las mangas son sueltitas y luego te lo pega. Entonces está súper bonita y para el calor está buenísima porque no está ni tan gruesa ni tan delgada, está sueltica, o sea, está muy, muy, muy bonita. Tenemos esta, otro diseño de cebra súper bien, Ana. Se ve raro, o sea, si no te lo pones, se ve como chistoso, pero igual es para dejar los hombros descubiertos, ¿por qué no? Es como de manga corta e igual te queda como sueltito y luego se pega. Entonces, no sé, esto voy a parecer un pastel cuando es un pastel de cebra. Y luego se pega igual acá, o sea, también tiene un resorte en la parte como de el abdomen bajo para que se pegue. Entonces básicamente es para que estés inflada aquí, se pegue inflada aquí, se pegue inflada aquí y se pegue. O sea, para que parezcas como un cupcake con diseño de sobra. Sí, para eso es esta camisa, esta playera. Pero está muy bonita, de verdad, me gustó mucho. Todavía no la he usado, no la he estrenado, no he tenido la oportunidad. Pero yo creo que ya muy pronto la usaré. Es algo nuevo, algo que yo no usaría realmente. Pero me gustó, me gustó, me gustó. Está bonita. Tenemos esta playerita color como vino, muy bonito. De verdad, me encanta este color. Con un bolsito aquí. Y ya, básicamente es porque yo, o sea, necesitaba playeras así un poquito más básicas y que no fueran blancas, porque todas las que tengo básicas son blancas. Entonces decidí comprar una con un color un poquito más llamativo. Es un poquito corta, no mucho. Te queda como abajo del ombligo, lo cual está súper bien porque no soy fan de las playeras que son muy cortas. Oigan, esta se ha vuelto mi playa favorita, les juro. Está súper, súper suave. Yo creo que 100% algodón o algo tiene que ser así porque está muy suave. Tiene algo aquí que dice There's no planet B, que significa que no hay planeta B. Y ya, o sea, está suelta, está como delgada, fresca. Es que no sé cómo explicarlo, pero está, ay, no sé, me encantó, me encantó. Está súper bonita, súper cómoda, súper fresca. Es como, ay, no sé, perfecto. En Pull&Bear igual alcancé a comprar estos zapatitos que, ay, no sé, pero están divinos. O sea, están como muy, no tienen un diseño super wow, lo cual me encanta porque yo no uso zapatos con diseños extravagantes. Son blancos, tienen como esta pequeña plataforma rosita y simplemente tienen como estas rayitas y ya. O sea, no tiene gran misterio, están muy bonitos, de verdad me encantan, me encantan, me encantan. En American Eagle compré estos botines, creo que se llaman, que son como, no sé si es terciopelo, no me pregunten de materiales porque soy pésima en eso. Pero están muy suavecitos, tienen como pelitos, es que no sé cómo explicarlo, pero están muy, muy, muy bonitos.
Y no, o sea, no tienen como diseño como tal, simplemente son botines negros con el cierre y ya, son estos. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que si quieren que les grabe otro video donde ya me ponga todo esto y les enseñe outfits y un video más dedicado a cómo se ve la ropa, coméntenmelo por aquí abajito. No olviden suscribirse en el botoncito que está por aquí abajito, darle like, comentar, compartirlo y activar las campanitas de notificaciones. También me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter. Los quiero muchísimo y yo los veo muy, muy, muy pronto. Bye.